Muy bien, mi gente, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Bitbullet Pro. Voy a mostrarte lo último en WhatsApp, lo que está saliendo en WhatsApp hoy, en la última actualización. Voy a comentarte un par de cositas que vienen, que se aproximan. Lo que te voy a mostrar ahora es algo que ya está. Ya no es una opción beta, ya está para todo el mundo. Entonces, si no te has dado cuenta que está en tu WhatsApp, ahora te muestro de qué se trata. Primero, de las noticias confirmadas y de lo que viene para WhatsApp es lo siguiente. Canales de WhatsApp. Se vienen los canales para WhatsApp. Ya está en otras aplicaciones, como en Telegram, que ya se usa desde hace mucho tiempo, pero WhatsApp se toma su tiempo para sacar este tipo de funciones y actualizaciones, pero ya es oficial. También ya es oficial que se aproximan los nombres de usuarios. Es diferente a esto que tú verás aquí. Te voy a mostrar. Si te vas a ajustes, aquí te va a aparecer un nombre cuando te registras, pero lo que está por venir es un nombre de usuario, tal como Instagram, tal como Facebook. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que simplemente ya no vas a tener que dar tu número de teléfono, sino bastará con que las personas identifiquen tu nombre de usuario para que te puedan agregar o no, y habrán por supuesto restricciones por si tú deseas que ciertas personas te agreguen o no te puedan agregar. Otra cosa que también se aproxima es las fotos en HD. Actualmente ya se pueden subir fotos con alta calidad, no muchas personas lo saben, en este canal ya está todo eso. Es un método que está dentro de la misma aplicación, pero que no está directamente establecida para eso, pero se viene oficialmente un lugar desde donde tú puedas enviar fotos en HD, y cuando le llegue a la persona también le dirá que es una foto en HD. Okay. Voy a mostrar lo que ya no es beta, lo que ya está para todo el mundo. Ya está oficialmente para todo el mundo y por eso te lo muestro. Vamos a abrir WhatsApp. Vamos a ver los tres puntos. Vamos a ver en dispositivos vinculados. Aquí puedes vincular un dispositivo. Puede hacerse de Android para iOS, de iOS para Android, de Android a Android, de iOS para iOS en diferentes dispositivos. Al dar en vincular un dispositivo, en este caso me pide la huella, vamos a activar la huella y nos pide que escaneemos el código. De esto ya te hablé hace algún tiempo en el canal, así que bueno, ya está para todos. En el caso muy raro de que no te apareciera esto ya a estas alturas en tu dispositivo, te voy a dejar en el primer comentario un método para forzar este procedimiento. Tienes que hacer algunas modificaciones en los ajustes de tu teléfono para que puedas tener acceso a esta función. Otra función que ya está absolutamente para todos es el de modificar mensajes enviados. Por ejemplo, yo voy a enviar un mensaje aquí, allí, lo que sea. Entonces me equivoqué, cometí un error en la información. Entonces doy un tap sostenido sobre el mensaje. Voy a los tres puntos en la parte superior derecha y voy a editar. Si la última letra no era una J, sino una L, pues modifico la L y le doy al check azul y se modificará. En el dispositivo que recibió el mensaje va a aparecer que se editó el mensaje, al igual que en tu dispositivo, aquí aparece editado. De esto también ya te hablé y hay un video con respecto a esto y está más detallado. Otro elemento importante es que se pueden guardar mensajes. ¿Cómo hacerlo? Simplemente vas a dar en el mensaje, vas a dejar presionado el mensaje y te va a aparecer este icono. Simplemente vas a dar clic allí y el mensaje se guardó. Te va a aparecer este icono que está aquí y también le va a aparecer a la otra persona este icono que indicará que el mensaje ha sido guardado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando la persona ha configurado sus mensajes y sus chats para que se borren en 24 horas, 60 días, 90 días, etcétera, pues simplemente cuando esto suceda, estos mensajes no se van a borrar, van a quedar allí guardaditos. Otro elemento que es muy pequeño, es un detalle pequeño, pero que quizás te sirva, es el siguiente. Cuando se envíe un gift, sea el que sea, allí hace algún tiempo, pues estos gifts tenías que darle sobre el gift para que se activara. Hoy al enviar los gifts automáticamente se abren y verás lo que te están enviando. Como te digo siempre, suscríbete y comenta y te agradecería un like. Nos vemos muy pronto.